Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero darles algunas ideas de cómo pueden decorar las entradas de sus casas. Y aquí te voy a traer diferentes ideas para espacios más pequeños con decoraciones grandes, pequeñas y en diferentes colores. Si te interesa el video, síguelo viendo hasta el final. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Si eres nuevo, por favor, suscríbete. Y recuerde que tengo también otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Los espero por allá. Si te interesa el video, síguelo viendo hasta el final. Muchísimas gracias por darle play al video y vamos a comenzar. Bueno, amigos, vamos a comenzar con el área desocupada. Para que ustedes más o menos tengan idea, esta pared es larga, pero también voy a hacerles el ejemplo como si fuera la mitad de la pared en un espacio más pequeño. Una cosa que sí les aconsejo es que pongan espejos en la entrada, ya sea en forma vertical, horizontal, del tamaño de la pared, pero esto lo hace ver muy lindo, un espacio más grande y más elegante. Bueno, por aquí, amigos, pondré una silla. Una mesa pequeña, redonda. Sobre la mesa este jarroncito, este es de espejos en forma rectangular, pero para darle un toque veraniego le voy a poner estas hojitas de palma aquí con estas hortensias. También este espejito lo voy a usar como base para la vela y una piña. Para esta otra idea voy a usar esta base, esta la hicimos aquí en el canal también. Este es un soporte para las plantas, pero lo voy a usar con este espejo para hacer una mesa. Pero si tú vas a hacer una mesa de estas, asegúrate de ponerle bien la base aquí, porque lo estoy haciendo para darles un ejemplo a ustedes. Pero ya sea de espejo o de madera, péguenle la base muy bien a la superficie que escojan. Voy a usar esta lámpara para la decoración. Quiero poner también este candelabro, es así como un estilo vintage, es en madera, pero así como desgastadito, lo más de lindo. Y una velita en tono blanco y azul. Por este otro lado, este jarrón con unas flores blancas. Tú ya lo puedes dejar así, se ve muy bonito. Es una mesa más pequeña, pero me encanta esta idea porque puedes ponerle también cositas en la parte de abajo, sobre todo en lugares pequeños que no tienes mucho espacio. Entonces puedes o almacenar o puedes decorar en la parte de abajo. Para esta parte de aquí enfrente pondré esta hojita que es hecha como de una pasta y tiene así brillantico, lo que lo hace muy lindo, muy elegante, con esta vela en tono azul. Ahora, amigos, pondré esta butaquita aquí debajo de la mesa. Y también en el otro lado puedes poner cajitas para que almacenes cosas, dos, tres, así como grande, de grande a pequeña, y te queda bien bonito también. O también una decoración como este farol. Bueno, amigos, supongamos que tienes el espacio un poco más reducido, entonces aquí te voy a dar otra idea. Comenzaré por la pared y pondré este espejo de sol. Mira qué hermoso. Esto lo hicimos aquí, amigos, en el canal. Yo les dejo el video al final, porque estos espejos cuestan entre 30 a 60 dólares más o menos y yo solamente gasté 5 dólares haciéndolo. Acá por este lado pondré una planta
las plantas no solamente son hermosas en el recibidor, sino que ellas reducen el estrés y aparte le dan mucho acento en cualquier área que tú la pongas. Y aquí para un ladito pondré esta mesita redonda. Aquí encima de la mesa voy a hacer un arreglito de unas suculentas con estas piedras. Creo que como unas tres suculentas nomás. Esta y estas dos en la parte de atrás. Con una velita por acá por un lado. Con este anuncio, mira qué lindo, dice, escribe tu propia historia. Aquí tiene ese tono también como un verdecito y dorado. Ahora amigos, quiero darle dos ideas para estos tipos de mesa de entrada o consola. Esta consola era de color café oscuro. Las personas que me siguen aquí hace tiempo en el canal saben que la pinté de color blanco con la terminación de tiza. Yo les dejo ese video por aquí al final. Pero esta consola la compré de segunda y me pareció excelente porque tiene espacios para almacenar. Aquí para este lado derecho pondré estos libros. Y escogí libritos que predominaran en color blanco y negro, con estos soportes de libros en color dorado. Para el medio voy a poner este jarrón. Este yo lo compré en una tienda de segunda. Esto es bien pesado porque es de vidrio. Ahí pondré estas varitas. Estas son de color negro, las tengo hace muchísimos años. Nunca las había sacado para decorar, pero le puse un poquito de arena en la parte de abajo. Estas varitas las venden en TJ Maxx, en Ross, en Marshalls, en Home Goods y se usan mucho para decorar las entradas de las casas. Para este lado un portavelas y esta velita es eléctrica. Con esta jarrita me pareció muy linda para ponerle dulcecitos adentro porque tiene tapa. Y para la parte de acá abajo pondré esta velita, que esta sí es una velita de verdad. Esta es de madera y especias. Esta última idea pondré estos portavelas que tienen la base cuadrada y de color dorado. Para este otro lado de la consola pondré este jarrón que es redondo pero es plano. Le había puesto previamente un poco de arena. Aparte de arena pondré también estas piedritas que son de color blanco. Sobre las piedras voy a poner, este es arena, pero está mezclada con un poquitico de glitter o brillantina. Ahora quiero hacer entonces un arreglo usando estas hojitas verdes. Estas son unas hojas como de árbol y tienen el tronco de color café. Con estas ramitas que tienen una flor en color amarillo. Las verdes ya las tenía, estas sí. Son de Walmart. Por último, estas dos ramitas, que estas son de hojitas de eucalipto. Mira qué lindo queda. También voy a poner este que es como un portavela y también puede ser jarrón. Mira qué hermoso, este color dorado por dentro. Y entonces lo voy a poner aquí, pero se lo voy a poner acá abajo, en la parte de abajo también para que ustedes vean. Y también lo voy a filmar de noche, porque esto da una figurita la más de linda. I've been running, running, running.
No importa qué tan grande o pequeño sea nuestra casa, debemos de tener un recibidor así como bien agradable, porque esta es la primera impresión que tenemos cuando entramos a casa, para nuestra familia, para nosotros mismos y para nuestros invitados. Así es de que espero que te hayan gustado muchísimo todas las ideas. Recuerda regalarme un like antes de irte. Besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!